Hola, 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 hola. Muy buenos días, mis amigas y amigos. ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito amanecer. Yo aquí invitándolos a que me acompañen a realizar un rico y delicioso desayuno. Espero que me acompañen. ¿Qué estamos haciendo? De antemano, como les digo, yo prefiero mi cafecito en esa taza. Porque hay de esta muy pequeña y transparente, pues no. Y la otra muy amplia. Entonces, pues la prefiero acá. No sé si la pueden ver. Ahí la podemos ver. No sé cómo se ve más mejor. Así está bien. Entonces, le vamos a agregar azúcar a mi café. Le vamos a poner 3 y un poquito de la cucharadita pequeña. Listo, y estamos friendo unos huevitos. Y vamos a hacer unas ricas y deliciosas tortillas. Que tengo la masa. Las tortillitas hechas a mano. Y aquí tenemos nuestros frijoles licuaditos. Que los vamos a menear. Y unos huevitos estrellados con quesito. Y lo vamos a acompañar con este quesito fresco para un rico y delicioso desayuno, amigas y amigos. Vamos a darle vuelta rápidamente a nuestros huevos. Que quede un poquito aguadito de la hiel. Pude haber echado más aceite, pero se quema y no me gusta. Vamos a echarle este aceite acá. Hoy vamos a menear los frijolitos para que no se nos vayan a pegar.
echar una tortillita, amigas y amigos. Una o dos vamos a echar. Aunque sea así se le hace. Dándole la grasa también, siempre, como siempre, a nuestro Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, para hacer realidad todos nuestros sueños. Tengo tantos. Ay, no. Yo digo que lo que es lícito, yo pues soy persona, también los demás, eso sí. Si una persona no tiene potestad, no tiene derecho a estar en este mundo con sus comodidades que por ley le corresponden, yo creo que nadie más. Santo uno no es, pero tampoco uno es ladrón, eso sí. Si no tenemos lugar, los que tratamos de ser bien y buscando al Señor, imagínense. Tampoco los de la mata. Ángeles de la maldad que quieren poseerse del mundo, no adueñarse del mundo y de las personas, de su libre y con Dios igual. Existe y todo por malo se va al infierno. Estoy hirviendo la sopa que hice ayer, la de costillas, qué rica es la costilla. Y barata, bien rica, dos paquetes y listo. Vamos a conseguir otra olla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para el caldo. Está claro, una cosa es cumplir y otra cosa es que todavía seguimos, gloria a mi Señor, en este mundo. Si papá Dios todo lo hace nuevo, yo así lo creí. Así lo creo y así lo seguirá creyendo, dice. Todo lo hace nuevo y mejor. Dice papá Dios que si yo pude, y él también, y yo le digo a Dios que él lo hace todo nuevo y para siempre y por siempre y por toda la eternidad. Porque las cosas buenas se hacen
Ya él ya vino. Llevó lo que tenía que llevar, dice. Y los angelitos han quedado para seguir trabajando. Y tenemos derecho a vivir, dice. Así como los demás. Y a disfrutar todas las cosas materiales del mundo. Yo siempre he dicho, si David pudo, pues yo también. Y es bíblico esa historia de David y Goliat. Bíblico. Esa historia de David y Goliat es bíblico, amigos y amigos. Así que si David pudo, yo también. La tortilla ya va a estar.
seguimos torqueando, amigas y amigos. Echando tortillas. Vamos a poner los frijolitos acá. Agarrar nuestro quesito. Rico y delicioso desayuno salvadoreño o centroamericano o latinoamericano. Su frijol licuadito molidos, sus huevos estrelladitos y quesito fresco. Más bendición no podemos pedir. Bendito y gloria a mi Señor, Padre amado, mi Dios todopoderoso. Precioso. Gracias por estos ricos y deliciosos alimentos y gracias por brindarme la oportunidad y el lugar donde prepararlos. Espero que sea por siempre, para siempre, por toda la eternidad, junto a mis dos hijos y junto con su infinito amor, su infinita misericordia, su infinita sabiduría y su infinito poder, dice. Y junto con mis dos hijos y mis padres y mis hermanos en sangre, y todas las demás personas que somos una sola humanidad, dice Papá Dios. Y que nos amemos los unos a los otros. Y que las paz os dejo y la paz os doy, dice mi amado Jesús de Nazaret. Y disculpen que me acabo de levantar y pues uno anda ahí sin zapato y en pijama. Bueno, ropa informal, estamos en casita, estamos de pasada o no, pero ahí estamos. Gracias. Ya va a estar la otra tortillita.
estamos grabando, amigas y amigos, estamos grabando. Sí, vamos a sacar nuestro cafecito. Tenemos nuestro cafecito con las tortillas. Vamos a dar las gracias, amigas y amigos, con el Padre Nuestro. Vamos a comer aquí con ustedes un ratico, ¿ok? Un ratico. Para comer el quesito. Comer nuestro quesito rico con esta tortilla. Se me quedaron aguaditos los huevos todavía. Medio me gusta. Se ve el café.
Casi nunca me gusta echar tortilla, pero mira. Me decidí, estamos comiendo un desayuno digno de un restaurante. Saludito al restaurante Doña Tere. Rica comida. Queda ahí en Goodrich. Barata, bonita, higiene. Las pupusas los miércoles a $1. También a la taza, saluditos a la taza. Una panadería, restaurante. Excelente café, excelente pan. Me enamoré de un pan que es exquisito y siempre que voy a buscarlo ya no hay, quizás se acaba rápido. Y el restaurante La Roca. Felicidades porque una comida rica, deliciosa, pupusería, restaurante. Y su snack, dice ella. Rico snack. Delicioso. Tortillita doradita con frijolito. También felicidades a don Julio, parece que es. Anco no es, don Julio. Que está en el mismo shopping center de La Roca. A la derechita. Ella no es egoísta, dice. Así le gusta a papá Dios, dice, que no sea egoísta. Tres restaurantes, el mismo shopping center. Felicidades, híjole. Bendiciones. Y otro enfrente, dice. No es justo.
Gracias a mi señor que ya comí. Thank you.
seguimos con nuestro cafecito. Y dándole las gracias, amigas y amigos, a todos. No doy la cara que es, pero donde estoy sentada no se ve. Ya saben que yo soy. Dándole las gracias a todas las personas que me han colaborado. Y espero primeramente Dios de que por servirle al Señor no quede así toda la vida. Dios existe. Pero algo está pasando. Solo sé que el fin del mundo está, dice la tribulación también. Y aunque nadie me lo crea, el rubio de Galilea llegó a mi casa con la nave que está ahí en la alabanza a la tribulación. Mucha gente se llevó, pero ya es algo pasado, que dices, mucha gente llegó, pero el símbolo de que está donde mí. Donde yo vivía, ahí está. No se ve, pero yo, algo me hizo verla. Y ver a la persona que la trajo, que vino por mí. Y él vino por la niña de sus ojos, dice, que soy yo. Sonia Rueda Delgado, dice. Y algunos que quiera yo invitar. Y él ya tiene mis amigos, dice. Ajá, él ya tiene mis amigos, dice. Anotados. Dice papá Dios de que aunque quede grabado él hablando por mí. ¿Cómo es que me veo tan popular, tan amigable? Y a la hora no tengo amigos. Todos pensamos que por el enemigo, todos pensamos que porque el mismo Dios lo frisó para hacerme una prueba a mí. Papá Dios lo demostró, dice que hay personas buenas, cuesta encontrarlas, pero hay. Pero con limitación siempre porque no lo conocen a uno, no le dan posada. Es como que viceversa nosotros también. No le podemos dar posada a alguien que no conocemos. Pero Dios hablando a través de la niña de mis ojos, dice Sonia Rueda Delgado, que para eso son las iglesias. Y se forma una organización con beneficios lucrativos, dice, de la humanidad, de la congregación, que se paga a través de las personas de una congregación, significa donde se reúne. Ese lugar está obligadamente a responder por las personas, familias o no familias, hermanas en Cristo, no familias o no hermanas en Cristo. Porque se está funcionando por la creatividad que es con una congregación, significa donde se congrega. Congregación significa eso. Una congregación pues está funcionando a través de ello y tienen fondos y tienen beneficios. Es para las personas necesitadas. Ella abarcaba el señor que está a la par, estaba o está a la par de la pupusería, no con lo personal suyo, señor, le dice, sino lo que está funcionando y los beneficios y los ahorros o las ganancias que quedan de lo que está funcionando públicamente. Con los beneficios donde se reúnen, si hay diezmos, si hay ofrendas, si hay algo guardado. Eso le corresponde a la humanidad, por eso es que estás haciendo una congregación. Estás funcionando a través de una congregación para ayudar a los pobres. En este caso también le deben, dice papá Dios, al señor que estaba ahí en la parte de la pupusería. Por algún motivo tenía hasta calentón, ahora ya no está. Pero se encuentra ya cerca de la taza. Por algún motivo está ahí escondiéndose. Tomador o no tomador, es una persona que necesita ayuda.
Entonces dice papá Dios de que eso lo saca como sea, y sea que sea ya no va a estar. Porque en realidad algo personal, aunque sea millonario, si no quiere, pues no da, ahí él va a entregar cuenta. Pero si está viviendo de algo personal, algo lucrativo, algo de que está funcionando, vuelve a repetir, por organización, es donde se reúnen las personas, organizado. Y llegan a formar las iglesias o todo, y reúnen diezmo, ofrenda. Por eso te esfuerza para el ser humano, según. Tanto amas a Dios como al prójimo, como a ti mismo. Entonces, en este caso también le deben al Señor, pero no lo vieron. Yo le digo, papá Dios, de que será la mitad y mitad. Porque yo estuve adentro y hasta me sacaba y me reprendía. Me le metí por los ojos. Tampoco me miraron. La necesidad siempre estaba. Desde que un porcentaje de lo que tengan para ellos. Pero lo demás me lo dan todo a mí, dice él. Papá Dios. Don Benedicto dice que sí, que no le gusta. Yo sé que soy dueña de eso, pero si no me lo dan, pues ellos. Las personas cavan el hoyo y se entierran en él. Por eso no hay que ser mal, amigos y amigos. O como el pancito. No hay que ser mal. Si son millonarios por su sí mismo y por su sacrificio, pues ustedes no son dueños de iglesia, ¿o sí? Eso sí. Yo, primeramente Dios, empecé pagando lo de la calle, amigos y amigos, porque como ven, mi familia es solo uno. Y un apartamento no se puede sostener solo por el ingreso de una personita. Tenemos que estar casados o con alguien, pero yo en este caso no me puedo casar. Ya, estoy casada con Dios. Y obvio mis hijos tampoco, dice. Hay que poco a poco arreglar nuestra situación. Y papá Dios tiene el control, dice. ¿Ok? Así que si abro un P.O. Box, ahí le voy a dar a entender, aunque... Oh, y por lo que digo el saludo es por mi amigo, que dice que siempre me ve. Y yo le digo, disculpa, amigo, pero es una misión que tengo. De tener que sobrevivir a través de las personas, le voy a pedir, de mi modo. Robar y prostituirme no puedo, pues ya soy señora. Y en él y me dice con gusto, me dice el muchacho bonito, el muchacho de unos jovencitos, de unos 16 añitos quizás. Y le digo, no, perdona, pero voy para el lado donde tu amiga o tu hermana, quien sea, tu compañera. Y no, ella ni me abrió la ventanita, pero amable, él respondió. Pues es que a veces uno, aunque uno busque, no es allí, no es donde Dios quiere.
y Dios estará obrando por en mí en algo. Así que pero le digo a las familias y familiares y amigos que no se molesten, que no critiquen, que no se preocupen. Si pueden de ayudar, no más dar. Así como el muchacho. Gracias, mi amigo, y gracias por seguirme, que él mismo me dijo, la estoy siguiendo en el canal. Estoy compartiendo, no le puedo creer, y la bendición está para él también. Él está muy bendecido, dice. Y otra vez que no diga, no puedo creerlo. No puedo creerlo, es normal, una persona normal. Solamente bonitos. Hay que dar una vuelta por allá, dice, papá Dios. Está bonito el día. Yo les voy a enseñar el día. Para que vean cómo está de bonito. A ver si se ve aquí. Miren. Hay un carro ya. Hay luz. Vamos a seguir grabando allá afuera. Miren qué precioso día. El sol, mira las nubes. Mamá, dice él. Vamos a ver, yo me miro. ¿Qué quiere enfocar allá? Allá está, allá está. ¡Wow! Está mirando, dice. Pero ahí está mi amada, dice. Sí, gracias. Así lo quería agarrar yo. Ya sabía que le iba a decir así. Mira. Nadie supo, dice, mírelo. Mire qué precioso. Ay, mira, dice. Así estoy grabando, así me tiene, dice. ¿Cómo? El ángel de la maldad. Estoy grabando, estoy grabando. Dice el que
Él no distingue los ángeles, ¿o no? Qué bonito se ve. Bonito se ve. Aquí, mire, esperamos los niños de la presidenta, la mamá de Juliana Jovelina. Algún día tendré igual que usted, solamente que vuelvan a ser, dice. Que Dios me la guarde y me la bendiga. Yo tuve que venir a los pies de Cristo para salvar las almas de mis hermanos. Eso sí, a la gente no le interesa. Vaya, hoy, mañana, mañana. Qué bonito. Oh my God. No brega, dice. Así es que... Ahí está la cucarachita. Ha 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 ha
están jugando, amiga de mí. Para que estén viendo otras cositas, pues. Otras cosas y están jugando dos personas. Está bonito el día, hay sol. No te quiero decir. Me está dando todo, amiga y amigo. Perdón. Y es real, dice la ahí,
están jugando tempranito. Solo aquí estamos esperando a los chicos, a los niñitos. Los vamos a ir yendo porque está haciendo frío. Espero que les guste este silencio. Un poquito de paz. Qué bonito. Estos aquí son artificiales, ya hechos, ¿ves? Y cuando yo estaba pequeña, antes que no sé, un palo le poníamos a un trozo, un palo así atravesado, y uno arriba y uno a aquel lado y uno acá. El sube y baja. Y a caernos, pues. Y la miriringa, bonita la miriringa. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, con esta imagen me despido. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Y creo que voy a seguir grabando. Ya que hay una nube grande que siento que dice papá Dios: grábeme, grábeme. Grábeme. Es que está precioso el sol, amigas y amigos. Miren qué lindo. Esa nube. Él anda divisando. Y a ver hasta dónde abarca ahí. Si usted supiera, está escuchando. Eso le gustó a papá Dios, también a mí. Pues vamos a pedir a mis amigos. Va, porque Dios me lo guarde, me lo bendiga. No olviden suscribirse a mi canal Innovaciones Arroyo TV. Y en mi nuevo canal hermano, Innovaciones a Red Blog TV. Y recordarse, amarnos unos a los otros. Si la persona le cae mal, la que está ahí a su lado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haga bien sin mirar a quién. Y un día se parece a esa persona, para que no esté pecando uno. Todos tenemos libre albedrío y todos tenemos derecho a vivir en paz. Bye bye.